Se reconoce Kimpembe, Bernat, Kerer, Marquinhos, Berratti, Draxler, Dani Alves, Di María, Kylian Mbappé. Bueno, repite el equipo en sí. Molly, Bellí, Lindelof, por supuesto, De Gea en la portería, Fred McTominay, John Rafford, Lukaku y Andreas Pereira. En la sensación, pelota que va a tocar primero el Manchester United, arranca este encuentro avanzando y Lukaku este año no está siendo el mejor, pero puede aprovechar ese error. Lukaku en cara, en el área, Lukaku puede marcar gol. Marca Romelu Lukaku. Vaya regalo para empezar y vaya regalo para la eliminatoria, porque esto hace que el panorama cambie muy pronto. El United que logra el objetivo marcado, que es colocarse por delante. El tanto de Romelu Lukaku, minuto 2, 0-1. Bueno, tremendo lo que es el fútbol, lo que es la Champions. Vaya error gravísimo. Vamos a ver la jugada, es Kerer, que se equivoca, da un mal balón, ya es un error de Kerer, más que de Thiago Silva, y luego resuelve bien Lukaku, se la coloca a la izquierda, 0-1, en una jugada absolutamente accidental. Lógicamente no tiene nada que ver con el partido, porque el partido... Dejando terreno, pero contando también con la posibilidad de contraatacar. Bernat, el pase de gol buscando a Kylian Mbappé. Óptimo error de Luke Shaw, pelota para Dani Alves, intenta rematar Kylian Mbappé. Germain. Bueno, este gol mete en la eliminatoria al United, eso está claro. María en el centro, quería llegar Leon Draxler. Y vuelta a empezar con Dani Alves. Posición dudosa de Kylian Mbappé, el balón de Mbappé, la llegada de Bernat, gol. Iguala el Paris Saint-Germain, el pase de gol de Kylian Mbappé. Bernat sorprendiendo en el lado contrario, inteligente Mbappé. Una acción que entiendo va a revisar el VAR, porque sí, todo ha sido muy al límite, pero de momento el gol tiene validez. 1-1. Vamos a ver la repetición, la jugada magnífica. Está jugando, ha cometido un error gravísimo que le ha costado un gol, pero está jugando 11 minutos más después de ese gol. Fantástico es el Paris Saint-Germain, porque tiene movilidad de balón, tiene verticalidad. Vamos a ver la posición de Mbappé. Desde luego la de Bernat es correcta, eso no hay ninguna duda, pero la de Mbappé me deja alguna duda, ¿eh? Creo que la habilita a Bellí. Me da la sensación que Bellí se duerme, no sale con el resto del equipo. Pero moviendo la pelota, metiéndola en zona de peligro permanente. Y Juan Bernat ahora parece que ha generado cierta dosis de calma, la que pone el Paris Saint-Germain, hasta que acelera el paso con Kylian Mbappé. Disparó al exterior de la red. Cantona. Ahí está el ex Manchester United, por supuesto. Hay más, ¿eh? Vamos a ver a mucha gente conocida en ese palco. Hemos visto a Samuel Eto'o. Destroza Di María en velocidad. Eri Belli, el centro de Di María. Aparece Dani Alves, deja botar. Cancha la pelota demasiado arriba. Y luego veía a Marquinhos, que le podía haber dado el pase. Está superando claramente el Paris Saint-Germain al United. Está Cavani. La engancha muy arriba y se le marcha ya. Un recurso habitual en Di María. Acaba jugando con Bernat. Bernat que pone una pelota que le va a caer a Dani Alves. Y bien, fue el Valencia. Y creo que el Valencia de este momento de la temporada probablemente sí hubiera logrado el objetivo. Disparo que se va por muy poco. Zurdazo de Ángel Di María. Es una tensión permanente la que está resistiendo el United, porque el Paris Saint-Germain va cada vez a más. Llega por todos lados. Tiene un dominio total, también es verdad que el United no presiona, con lo cual le deja manejar la pelota permanentemente al... Otro error de Kerer, que se va solo al suelo. Rashford en el área, Rashford que pone el balón al que no llega nadie. Pues no era un remate y no era un centro. No es el día de Kerer, ¿eh? Aquí yo creo que se resbala en el peor momento, pero esta está siendo la... Ahí se resbala claramente. Está siendo la zona frágil del Paris Saint-Germain. La verdad que peor no se puede hacer que lo que lo ha hecho Rashford, porque no sé si intenta centrar, que yo creo que sí, seguro por la posición del pie. Ya es una realidad total. Draxler intentó cabecear, Kerer, Marquinhos, le cae a Thiago Silva jugando la pelota con Andreas Pereira. Rashford, Shaw, que ahora también llega al ataque. Rashford desde lejos buscando que bote la pelota, el rechazo, gol. Romelu Lukaku, el belga, aprovechando que se le escapa la pelota a Gianluigi Buffon, oportunista Lukaku, segundo gol del belga. El disparo, bueno, de Rashford, que es veneno. Es veneno, pero está horrible Buffon, ¿eh? O sea, vamos a ver la posición de Lukaku también. Hacía el gesto Buffon de que miraran en línea. Terrible error de Buffon. Y ojo, porque este gol, bueno, el United está teniendo el acierto en las pocas veces. Y Bellí se tiene que ir lesionado. Entra Diogo Dalot. Sí, Dalot es el lateral o volante que ha llegado. Dani Alves, Kylian Mbappé, el bote le es curioso
Ha pasado del plan A al B al C. ¡Rashford! Diogo Dalot se va a ir de Bernat. Se mete en el área. Diogo mira atrás. Dos. Segundo periodo que comenzará con el pitido de Damir Skomina, del colegiado esloveno, que en la primera mitad ha amonestado a Ángel Di María. Skomina que mira el crono, la pelota que ya empieza a moverse. Será Alex Ferguson. A su izquierda el caballero de barba. Es el máximo momento si es que llega en el partido. Ha estado parado desde el 9 de febrero, un problema en la cadera. Young. Diogo Dalot pone el centro buscando a Lukaku. Va demasiado pasado. Desde el principio es recambio. Si el partido le está exigiendo mucho al equipo de Ole Gunnar Solskjaer, la pelota está fuera, defendiendo Romelu Lukaku. Y también qué, Rafa, qué buena combinación. Di María en el área. Di María pica el balón, gol. Bueno. Marca Ángel Di María, pero hay fuera de juego. Estaba celebrando Di María. Yo creo que ya celebraba con el freno de mano echado, diciendo, tengo la sensación de que puedo estar, pero vamos a ver la jugada otra vez. La triangulación magnífica. Lo van a revisar, lógicamente. La definición de Di María es de categoría, es preciosa. Pero el tagonazo de Mbappé. Andreas Pereira. Otro balón que cuelga Andreas Pereira y otro balón que no es bueno para Lukaku. Pero la banda desde donde parece transmitir, si cabe, más vértigo. Pegó en el molin, quizá en el brazo. El árbitro no indicó nada. Mete a la desesperada. Di María. Mal centro de Julian Draxler. Draxler. Shaw esperando ahí la bicicleta de Draxler. Se le va a ir. Se le va, se le fue. Fue el balón, remate Mbappé. Pues esperó a que acabara la acción el asistente para levantar el banderín, pero era claro que ese balón se había perdido. Draxler ha jugado en varias posiciones, ha jugado de interior bastante también. Ha jugado escorado a un costado, también no solo aquí en el. Al conjunto parisino, Draxler. Rebota en McTominay. Pide el cambio Julian Draxler. Delof. Kylian Mbappé. Molly no quiere que se dé la vuelta. Que bien devuelve Dani Alves. Mbappé. Young. Solamente defensivo e intenta irse más arriba. Mbappé rompiendo la zaga del United. La acción continúa. No ha habido banderín levantado. Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que esperará un poquito más todavía, pero en algún momento tiene que irse ahí arriba. Y lógicamente, cuando lo haga, este hombre puede tener los espacios que le ha costado más tener hoy fuera. Pero es un jugador que, si le dejan desplegarse, para mí muestra sus mejores virtudes ahí. Falta clara. Ataca con una pierna el balón Paredes, pero creo que es con la otra con la que golpea el tobillo. Me dio la sensación que sacaba la pelota con limpieza, pero al resbalar en la hierba es donde llega el choque, la entrada dura de Leandro Paredes. Ahí hay balón, pero como ven con la izquierda. Bueno, es que incluso aunque no hubiera dado con la otra pierna, la forma se lleva el balón Dani Alves. Di María se suma a Meunier. Buena llegada del belga. Meunier que va a poner el centro. Smalling. Pelota Di María, ya aún pidiendo mano. Buena contra del Paris Saint Germain. Aquí puede estar ya en la resolución de la eliminatoria. Se le va Mbappé. Se le va Mbappé, sí. Se le fue extraño, que fallara de esa forma Mbappé. Igual se la lleva con la mano y Di María, que es lo que pedía el jugador del United. Yo creo que alguna va a tener el United, lógicamente, cuando empiece a volcarse alguna va a tener. También es verdad que Mbappé va a tener espacio para correr. Este como el del día de hoy, Di María, Dani Alves. Alves hacia Meunier, quiso por el Manchester United, se lleva el balón Bernat. Kylian Mbappé, Mbappé, bicicleta. Luego quiere irse de Smalling. Mbappé, le va a caer a Mbappé, Mbappé, De Gea, toca, Smalling, Mbappé. Llega desde atrás Bernat. Estrella la pelota en el palo. Bueno, falló el mano a mano, no es habitual en Mbappé un error así. Pero bueno, iba a tener alguna. Haya tenido una muy clara ya Mbappé, la primera. Quién sabe si se arrepentirá de esta jugada para muchos años Mbappé. Es cierto que este partido llega al terminar esta eliminatoria jugando con estos dos chicos del reserva. Bueno, a la desesperada es lo que toma desde atrás Diogo Dalot. Puede disparar, golpea a Diogo. La pelota se marcha a córner. Bueno. Revisión de VAR. Mano, penalti. Penalti que indica Skomina. La mano de Kimpembe, que marcó en la ida. Rashford iniciando la aproximación. Ahí va Rashford. Golpea Rashford, gol. Marca el Manchester United, que acaba de